Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que lucha a favor de los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de desgracia, de mucha angustia, la peor que el mundo ha conocido. Pero todos aquellos que tengan su nombre en el libro serán salvados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán. Unos para la vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. La carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabréis que se acerca el verano. Así también, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Y os aseguro que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Nadie sabe de aquel día y hora, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre.